Ay, celular, hace media hora que está explicando. La idea es encontrarnos con otras emprendedoras y emprendedores y entre todos ver un poco qué es esto de la economía social. Y también compartir las experiencias de cada una. Por eso sería importante que ustedes vayan y cuenten cómo les está yendo con el microcrédito, con esa experiencia. Sí, pero ahora no se vende nada. Bueno, la comercialización es algo que surge en muchos lugares, sí. Yo antes vendía empanadas en la feria. O sea que vinieron los de la municipalidad y pusieron los caños y todo eso y ya no se puede vender más si no tenés habilitación. Yo con las tortas fritas me camino toda la costanera y se venden al ratito me quedo sin torta frita. Los alfajores también, pero la torta frita más. No, yo al final dejé la de comida. Estuve con la reventa un tiempo, iba a la salada, pero la última vez que fuimos nos asaltaron. Nos robaron todo, nos sacaron todo. Así que ahora, nada, estoy viviendo. Me quedaron algunas cositas, acá tengo unos repasadores. Pero bueno, y ahora estoy haciendo dulce. Sí. ¿Ves? Bueno, todas estas cosas sería importante que ustedes las puedan compartir en el evento. Porque se organiza más que nada para ustedes. Me tengo que ir yo. Tengo otra reunión ahora. Pero bueno, entonces, nos vemos el sábado. Sí. ¿Y se va a llevar un pancito? Bueno, sí, dame uno. A Javier le encanta. ¿Cuánto es? 25. ¿Se puede vender comida en el evento? En realidad no. La idea es participar de las charlas, van a haber talleres, van a haber expositores. Pero lo que sí va a haber es un catering. Y se me está ocurriendo que por ahí lo pueden hacer ustedes si quieren. No sé cómo es un catering, pero me vendría bien hacer algo. Sí, también. Remuer. Sí, pero ¿y qué es lo que hay que hacer? Pueden hacer las cosas que ustedes saben hacer. No sé yo, para un desayuno, los bolsitos. Empanadas. Sí, la empanada, el piso para el mediodía. A mí me vendría bárbaro. Sí, sí. O una pizza. Sí. Esto igual se me acaba de ocurrir ahora. Tendría que hablar con Pedro, que es el que está encargado de este tema. Yo no depende de mí esto. Hablo con él y bueno. Aflojale un poco, vení a tomar un mate. Voy. Okay, sí. ¿Y te avisaron algo? Me olvidé.
Fueguito para la leña. Está bravo. Dice que ya fue. ¿Cómo que ya? Y contrataron otro, así que lo de la cebolla ya fue. Ay, la puta que lo paró, no tenemos suerte para nada, nosotros estamos miedos por los perros, ¿eh? ¿Qué pasó? Ay, la cebolla. ¿Y esto de acá? ¿Qué, una sola acequia, eh? Esto es. ¿Eh? El chinguito. Si no va esto, ¿eh? Algo voy a tener que inventar porque venimos zafando con los panes de la negra, pero... Bueno, loco, pero vamos con la cooperativa, ya fue. ¿Será que va? Claro. ¿Sí? ¿Vos todavía le crees? Joder, chamuyo eso. Esa es la que va. Ahí va a haber plata. Por lo menos para comprar un medio va a haber, mira. No, pero en serio, hay que ponerle onda. Vos no le tenés fe, Hugo. Le pone onda, sí. ¿Vos todavía la crees? Sí, más vale que lo voy a creer. Si no me queda otra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otra podemos hacer? Mala onda, qué loco es. Ponele onda. Si no, así no vamos a llegar a ningún lado. Estás viejo, Hugo, eso es lo que pasa. Capaz. Cooperativa. En otros lugares funciona, chabón. Porque si ella va a hacerlo dulce, yo también puedo hacer dulce. Claro, no contrataron todavía, así que podemos hacer, pueden hacer el catering. El tema es que van a tener que facturar, porque la única manera que el municipio contrate el servicio es con factura, sí o sí. No tenemos ninguna factura. Bueno, pero alguien que tenga monotributo, sea algún pariente, vecino, alguien que tenga negocio. Carmen, que está ahí, la... Sí, la... No, la Carmen. ¿Quién es? No. Yo a mí me saluda. No, yo no te acompaño. No, vamos a ver, ¿qué? El pibe este que la mamá que hacía pan, y la factura y todo eso vendía. ¿Por qué presupuesto? Yo nunca... ¿Cómo que te cobrar? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto? Miren, el evento anterior, el último que hicieron, estuvieron pagando como 70 pesos por persona. Calculen 120 personas, más o menos. Así que no se queden cortas con el presupuesto. Lo que si quieren, lo que podemos hacer es llevar la factura mañana, un ratito antes de las 12. La completamos ahí, hacemos bien el presupuesto y yo se la entrego a Pedro. Lo hacen ahí conmigo. Yo me voy, entonces, puntual mañana a las 12 y bueno, mucha suerte. Chao. Che, ¿alguno sabe cómo conseguir una factura? ¿Factura? En la panadería. Una factura, una boleta. Con el hambre que tengo me pide factura ahora. ¿Eh? ¿Cómo una boleta? ¿De qué? Una boleta, una factura. Dame la pala, mirá. Dejó la pala. Che, pará, desatale. Factura. Sí. La negra Claudia necesita urgente, acá me mandó un mensaje. Sí, nosotros más adelante vamos a tener que hacer seguro para la cooperativa, pero ahora no tenemos, no sé quién. Sí, bueno, pero necesita ahora. O mañana necesita urgente. Che, ¿en qué andás vos con la negra? ¿Para quién iba a llevar ese palo después, a ver? Para la leña.
tenemos un evento y... No, no, pero no tengo más factura, yo no tengo más monotributo. Tuve, sí, un tiempo, pero... no, me dieron de baja por falta de pago. Che, ¿y no sabés quién puede prestarnos? El turco tiene que tener, seguro que el turco tiene. Bueno, pregunto, bueno, vamos allá. Algo les va a cobrar, seguramente, pero... Vayan a preguntar. Sí, vamos. Hola, ¿está el turco? No. ¿Y no va a venir? Sí, ahora en un toque. Bueno, lo esperamos ahí. Ya fue, no viene más este. ¿No es aquella camioneta que viene allá? ¿Sí? La policía. ¿Por lo de Marcos? Sí. Tengo que volver. Ya fue, te acompaño. No, no. No, anda que hay que conseguir el laburo. Anda. Bueno, pero avisá. Dale. Bueno, dale. Adelante. Sí, permiso. ¿Está Paula? No, salió Paula, ya se fue, ya, ya terminó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque yo le tenía que acercar esta factura. Es por un evento que nosotros en el barrio le vamos a... Ah, de catering, me dijo, sí. Paula. Sí. Sí, porque iban a venir más temprano, ¿no? Lo que pasa es que se nos hizo tarde, yo tenía que venir a las 12. Está bien, bueno, ¿se la traen mañana o...? ¿Vos no se la podés alcanzar? Sí, dejala. ¿Vos una vez? Sí, sí, la... Porque ahora se fue una reunión con el secretario. Ajá. Es más, yo ya me estaba yendo también. Pero déjamela y yo se la doy. Sí, yo... Claro, porque es ahora el sábado el evento y... Bueno. Fue muy difícil que nos presten una factura y, bueno, anduvimos... Está bien. No, ya tenía una reunión con el secretario, por eso les dejo a las 12, porque, viste...